juega sus mejores cartas al final. Se ve genial el Silver, ¿eh? Se ve súper genial. ¿Qué? ¿Cómo puede haber tantos? Entre los avistamientos confirmados se incluyen Shadow, Metal Sonic, Sabo, Chaos, Infinite, miles y miles. ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Marer aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Silver Forces, amigos. Así es, Silver Forces, porque en esta ocasión Silver es el protagonista de esta historia, amigos. Y Sonic no es nada más ni nada menos que el secundario, amigos. El amiguito de Sonic. Digo, el amiguito de Silver, que siempre lo ayuda en todo, ¿ok? Así que vamos a empezar. Vamos a ver las cinemáticas y luego vamos a jugar un poco con él, con Silver, para que vean, porque tiene sus voces, sus diálogos y todo. Entonces, y tu modo super. Entonces vamos a verlo, pero al final, amigos, primero vamos a ver las cinemáticas y vamos a darle, pues. He decidido que este vídeo lo voy a comentar porque ustedes me han dicho: Mr. Mazereski, ¿por qué no puedes comentar los vídeos de Sonic Forces? Pues es porque no encuentro una manera de comentarlos. No sé qué comentar cuando estoy jugando, cuando estoy mostrando cinemáticas de Sonic Forces. Cuando juego los niveles sí sé qué comentar, sí sé cómo comentar. Pero cuando son los niveles, cuando son las cinemáticas, no tengo ni idea de qué decir, amigos. Pero bueno, vamos a empezar directito, amigos. Vamos a empezar directito, a ver, con la reunión de Sonic en... aquí, amigos. Y aquí, amigos, el líder Silver conoce al nuevo miembro del equipo, Sonic el Erizo. Y la resistencia de la ciudad nos ha informado de que fuere lo que fuere, que acabó con Sonic. ¿Con Sonic? ¿Cómo que con Sonic, amigos? Sea lo que sea, no, se nos va a unir apenas. Excepto este valiente. Este valiente que se llama Sonic. Por supuesto. Nuestro nuevo miembro. El secundario, Sonic. Porque el protagonista ahora es Silver. Tú tampoco lo pareces, Charmy, pero nos sigues siendo de gran ayuda. Toma, aquí tienes. Dependemos de ti. Dependemos de ti, pero usa un arma. Venga, aunque tengas super velocidad. Tenemos que salvar el mundo. Porque tu super velocidad nos sirve. Y aquí, amigos, es donde ustedes tienen que dar su like, suscribirse y activar la campanita por esto. No te preocupes, no pasa nada. Sé nada mal, ¿eh? No sabes lo mucho que te lo agradezco. Mire nada más, Silver, el protagonista de la historia, amigos. Silver, el protagonista. Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo. ¡Sonic! Sonic, digo, Amy se preocupa por Sonic, no por Silver, ¿eh? Aunque todos saben que Amy confunde a Silver con Sonic, ¿eh? ¡Vámonos a robar la nave! Y nos largamos aquí para que Silver pueda derrotar al jefe final. Y esta es una de las cinemáticas más cortas. Una pareja formidable contra, pero bueno, otra pareja formidable. ¿Ah? Así es, una pareja formidable de erizos. Y aquí, amigos, se nos Sonic. Viene una escena triste. Y que no es Sonic Robotnik, que es Silver. Por una vez en tu vida, dile Silver a Silver. Eso, mi pequeño amigo. Es la nada espacial. ¿Nada especial? Es una cosita que se ha sacado de la manga el Rumpi Fantasma. Un espacio cerrado donde no existe absolutamente nada. Hasta nunca, Sonic. Hasta nunca, mírame, Silver. Si de Silver, Robotnik. Silver. No, Sonic. Se nos va el Silver, amigos. Se nos va el Silver hasta que llegó el vídeo. Y no. Amigo, no. Se atrapará a ti también. No. Se va con los dos. Se los lleva a los dos. Pero si destruimos a Sonic y a Silver, amigos. Los hemos perdido a los dos. Ya que siempre destruís la fuente de poder de mis aparatejos, decidí aprender de mis errores. Coloqué una fuente de reserva bajo Metrópolis. Siempre tiene que haber un plan B, amigos. Nuestros héroes están de vuelta. Jefecito. Luego... No puede ser. Es imposible salir de la nave espacial del Rey Fantasma. ¿Imposible? A Silver puede lograr hasta lo imposible, amigos. Pero me he dado aquí el amigo. El amigo. Claro, porque no tienes ningún amigo. El amigo se llama Sonic, ¿eh, Silver? El amigo ese de tu amigo se llama Silver. Digo, Sonic. Puede que tuviera más amigos si dejara de hablar de sí mismo en tercera persona. Ahora
Sí, tiene amigos Silver, porque es el líder de la rebelión. Silver se ha vuelto el más popular del mundo porque ahora es el líder no de la rebelión. Puedo ser derrotado. Pero sí que puedes ser derrotado por Silver, ¿eh? Ybrid, sí que puedes. El alma y la amistad verdadera. Tres cosas que tú y tus mal llamados amigos no tenéis. No. Pero Infinite espera. No tiene ni un amigo. Puedo seguir. Pobrecillo Infinite. Nunca dejas de sorprenderme, Sonic. Jamás pensé que Infinite pudiera perder. La victoria será mucho más difícil. ¿Jamás pensaste que no podía perder Infinite? Por favor. Esto termina aquí, raza asquerosa. Robotnik no debe de subestimar a sus enemigos nunca. ¡Lo conseguimos! El ejército de Eggman ha sido humillado. ¡La victoria, por fin! Por supuesto que no. Ya. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nunca podemos ganar y punto? ¡Mira! ¡Por fin! El reactor de la fortaleza solo es un silver. Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final. Se ve genial el Silver, ¿eh? Se ve súper genial. ¿Qué? ¿Pero qué has hecho? Son clones malvados. Yo solo incorporé el rubí fantasma a este robot Dende. Pero, eso quiere decir que el rubí fantasma ya no tiene un suministro energético vulnerable. ¿Es un rubí invencible? Buena deducción. Por fin un buen plan de Robotnik. ¡No! Yo he superado a Infinite para... Pero como siempre, siempre pobrecillo Eggman, siempre pierde. Acabaréis machacados con el robot Dende, con la energía del rubí fantasma. Y al final todo saldrá como tenía planeado. Tu plan acabará. Ahora sí que ha hecho enfadar a Silver, amigos. Machacados, preguntándote cómo has podido fracasar tan estrepitosamente. A por ellos. Vamos, Silver, ayúdanos a volar con tu telequinesis. Y aquí es donde la guerra termina, amigos. La guerra de los clones falsa. 100% falsa. No es real. Muy bien, hemos ganado. Sabía que lo conseguiríamos. Por supuesto, pues tienen a Silver de protagonista, ¿eh? Tienen a Silver de líder. ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! Y aquí se nos viene la despedida, amigos. Con dos Silvers. Supongo que esto es el adiós. Dos Silvers. Buen viaje, Sonic. El Silver líder y el Silver de del fondo. Ahí están los dos, ¿eh? Hasta luego, amiguito. Vete a Sonic Mania. Anímate, Tails. Seguro que volvemos a encontrárnoslo. En Sonic Mania 2. Venga, chicos. Va siendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado Eggman. Y no me refiero a esas ilusiones que inventó para nosotros. Tenemos que arreglar el mundo real en que vivimos. Tenemos que ir todos a Sonic Rangers. Y hacer que el juego se salve. ¡Vamos! Y vender todo lo que se pueda. Silver doble. Y aquí, la rebelión se separa. Por fin se acabó esta batalla interminable. Ahora podemos irnos a casa y relajarnos. Ya no será necesaria la resistencia. Un momento. Aún tenemos mucho por hacer. Esto no es más que el principio. Por supuesto, amigos. Aún queda Sonic Rangers. ¿Eh? ¿Qué? ¿Nos dejas? Hay más gente que necesita tu ayuda. Pero Sonic, bueno, es que Sonic tiene que ir a Sonic Rangers, amigos, lo siento. Pero Sonic se tiene que ir. La primera vez que te vi dando tumbos por ahí, no creí que pudieras hacer todo lo que has hecho hasta ahora. Me has hecho cambiar de idea totalmente. Sabía que lo harías bien, novato. Bueno, voy a tener que dejar de llamarte novato. Lo has Así hecho es, muy amigo. Bien. Knuckles. No como otros. Sonic no es ningún novato. Para venir a salvarnos todo, chulito. Knuckles y... Knuckles y Rouge, ¿eh? Knuckles y Rouge. La batalla se acabó. Y nuestra resistencia ya no es necesaria. Pero seremos amigos para siempre. Una sola persona no puede salvar todo un mundo. Por supuesto, Silver sí puede, ¿eh? Porque Silver es ultrapoderoso. Sí, sí.
Es un viajero en el tiempo, amigos. ¿Te nos vas ya? ¿A Sonic Rangers? ¿Tú también te vas? Yo estaba pensando lo mismo. ¿Vas a seguir adelante? ¿Vas a seguir al E3 y mostrarnos un nuevo tráiler de Sonic Rangers? Hasta otra, amigo. Silver se va a su tiempo. Y Sonic se nos va al Sonic Rangers. ¡Hasta la E3, amigos! Bueno, amigos, creo que ya es tiempo de mostrar a Silver y a Super Silver en el gameplay para ver cómo son sus mecánicas, sus animaciones y sus diálogos. Así que vamos a darle en Green Hill Lost Valley. Lost Valley. Aquí lo tenemos, amigos. Se ve increíble. Se ve increíble. Voy para allá. Aguántate, me llamo Silver. Aguanta, que no conocen mi nombre aquí. Ahí están los diálogos. Ahí está su voz, es la voz de Silver, de hecho, es la voz original. No tenemos tiempo que perder. ¡Vámonos! ¡Con Super! ¡Ah! ¡Super Silver! ¡Miren! Amigos, super, super épico. Puedo pasarme caminando por los Batniks y no me hacen nada. Pero miren qué épico se ve Super Silver, ¿eh? I can't do this alone. Even though I'm trouble, it's somebody in the middle. Yo más grande, pues me siempre haré cosas nuevas cuando el hardware se convierta en un así. Soy un gran cantante, amigos. No looking back, you and I are on the attack. Full speed up. ¡Ah! ¡Vamos! Ahí está. ¡Wow! Yo quería subirme por la plataforma. We can make it better. Green Hill, it's the way to go. Okay, ya me callo. Vámonos, amigos. Como pille a Eggman. Este nivel está muy, muy fácil. Miren, solamente presiono un botón y ya está. Ya me pasé todo el nivel de Sonic Forces. En serio, no tengo que hacer nada. Pero aún así está épico, amigos. Ahí vamos a ver a Silver en el score. Y ahí lo tenemos. Silver, una S, amigos, como todos unos pros. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Si era así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Thank you.